a Mi Parque, Tu Casa. Estas hermosas imágenes son de aquí, del canal Parque Telemedellín. Hoy es lunes y con toda la actitud, con toda la energía, vamos a iniciar esta semana que va a estar cargada de mucha información, de muchos profesionales que van a estar expuestos a que nos den ese camino que queremos tener por la vida saludable, que día a día vamos construyendo y aprendiendo. Señorita, ¿cómo le fue el fin de semana? Feliz, Manu. Yo empecé a ver estas imágenes y yo dije, Manu estuvo súper conectada con la naturaleza este fin de semana. Te vi, pues, mejor dicho, conectada con el espíritu, con las buenas energías, compartiendo con amigas. Me encanta ver que te recargas el fin de semana, que nos recargamos el fin de semana. Yo también me recargué con mi bebé de una manera muy diferente, pero veamos esas imágenes de nuestro parque que siempre nos recargan para iniciar una semana llena, como tú decías, de excelentes contenidos para todos nuestros televidentes, porque aquí no solamente hablamos de bienestar y estilo de vida saludable cuando pensamos en el cuerpo, sino también en la mente. Inclusive hoy traemos temas muy chéveres para desarrollar y queremos que ustedes se queden ahí conectaditos, y por eso les queremos recordar la línea telefónica 268-6030 para que se conecten con nosotros y con todos los invitados que vamos a tener hoy, Manu. Así es, entonces iniciemos desde ya contándoles cuáles son o quiénes son los invitados que vamos a tener, cuáles son los temas. ¿A usted le ha pasado que su nutricionista o su amiga le dice, fíjate en la etiqueta nutricional, en la parte de atrás, pues toda la información tan valiosa que tiene? Y uno dice, ah, sí, súper, súper bueno, y uno no tiene ni idea qué significa esa información y cómo uno puede tener esa información a favor. Entonces hoy precisamente vamos a tener una ingeniera de alimentos que nos va a decir qué es lo que tenemos que entender allí. Descubre qué comes mirando la etiqueta. Yo realmente no tengo ni idea qué como. Bueno. Y tenemos una segunda invitada que me encanta porque nos va a hablar de esas técnicas para pensar mejor. ¿Cómo te va a ti, digamos, que actuando en la vida según tus pensamientos, Manu? Claro, pensamientos de calidad, cómo, ajá, convertirlos en que sean eso precisamente. Y cuando no los tenemos, cómo no pelear con ellos, sino engancharnos. Pero bueno, ahorita vamos a hacer diferentes prácticas que nos permiten entender que cómo podemos pensar mejor, cómo nos podemos sentir mejor gracias también a esos pensamientos. Y si usted es una persona súper amante a los animales como yo, si usted se muere de amor por ellos y quisiera en algún momento tener la oportunidad nuevamente de adoptar, ¿qué tal si lo hacemos con perritos que de pronto tienen alguna enfermedad o tienen algún diagnóstico o algo físico que no les tenga que tener un poco más de atención a esos perritos que uno puede decir están desahuciados? ¿Cómo darles esa segunda oportunidad de vida? Aquí vamos a tener la experiencia y la historia de dos de ellos. Entonces, qué bonito que en Mi Parque, Tu Casa también iniciemos esta semana cargados del amor canino y obviamente de todo lo que podemos aprender alrededor de ellos. Y por eso nosotros siempre empezamos aquí también compartiéndoles una frase para que empecemos esta semana con la mejor energía, y aquí les tenemos entonces la frase del día. Reírse ayuda a curarnos de la depresión, del estrés y del miedo. Muy bien, ahí teníamos a nuestra televidente Laura Mesa, donde nos decía, hay que reírse, sí señores, así el día esté un poquito gris o así su situación esté un poquito apañada, no, ríase y verá eso cómo le transforma. Cuando usted está así, ojo, y usted automáticamente sonríe, a uno como que se le cambia todo y eso hace que también pueda transformar su vida. Así es, Manu, porque entonces no mejor empezamos de una vez en materia con, ¿sí?, este primer tema que me encanta, y es qué entender en las etiquetas nutricionales. Realmente hay mucha información. Normalmente vemos una tabla muy complicada detrás de los productos que compramos y no tenemos idea qué hay detrás de esa tabla nutricional, y queremos cada vez, obviamente pensando en el bienestar, en nuestra salud, pues alimentarnos de la mejor manera. Y por eso entonces tenemos a nuestra primera invitada, que es Marcela Merino, ingeniera de alimentos. Marcela, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias por la invitación, Luisa y Manuela, ¿cómo están? Bien, Marcela, ¿qué tenemos? ¿Por qué es tan importante entender la información que están las etiquetas nutricionales? Bueno, primero que todo, porque esa es la guía que me va a dar qué es lo que me estoy comiendo, si de verdad, si estoy teniendo una alimentación balanceada o no. ¿Qué es lo primero que debemos mirar entonces ahí? Porque como lo mencionaba, son tantos numeritos, palabras que uno dice, me están hablando en chino, no soy médica, no soy nutricionista, y realmente no entendemos muy bien esas tablas nutricionales. Bueno, lo primero que tenemos que mirar es la cantidad de porciones que trae el alimento y
los gramos de cada porción. Muy bien, ahí estamos viendo en pantalla una de las etiquetas nutricionales y ahí estamos hablando y se ve el número gigante, 120 calorías. Ajá. ¿Yo por qué tengo que estar pendiente? O sea, de las calorías. De las calorías y por qué es tan importante y lo vemos en esta que se ve gigante como si fuera lo más importante. Bueno, porque lo más recomendable para una persona adulta, sana, es consumir diariamente 2000 calorías. Entonces, sí. Si este producto me está diciendo que son 120 calorías, entonces ya me estoy consumiendo un porcentaje considerable de las 2000 calorías que tengo que consumir en el día. Marcela, normalmente en las tablas lo primero que vemos es el tamaño de la porción. Sí, porque pasa es que esta no la veo bien. O sea, hay cuántas porciones decía y no la alcanzo a ver bien. A ver, que nos la pongan nuevamente para nosotros mirarla. Muy bien, ahí estamos viendo que está la grasa y dice 1.5 gramos total. No, pero arriba donde dice la primera parte de la primera, ahí tamaño, dice ¿no? tamaño por porción. Dice 14 servicios por contenedor. Sí. Por porción. ¿Y cuánto es el gramaje de 33 gramos. De cada porción. Sí. O sea, lo primero que tenemos que ver es eso. ¿Cuánto tiene de gramaje el producto total? O sea, sí, digamos que es de 1000 gramos. Ok, no. dice que el servicio es 33 gramos. El servicio, pero el por porción. Sí. Por porción son 33 gramos, o sea, cada porción son 33 gramos. Me está diciendo que ese empaque tiene cuántas, 34, ¿cuánto me dijiste, Service? 14. 14, sí. 14. O sea, que toda la información nutricional que hay en el contenedor, perdón, es por 14 porciones. Si yo me como todo el paquete, hay que multiplicar lo que dice ahí por 14. Muy bien. Ajá. Y después sigue la grasa, dice 1.5 gramos. Eso quiere decir que cada porción que yo me consuma de 33 gramos me está proporcionando 1.5 gramos, o sea, un 2% de gramos de grasa. Eso es lo que me está, una porción. Si yo me como todo el contenedor, entonces tengo que multiplicar 14 por 1.5 y eso es lo que me estoy comiendo. Después sigue el colesterol, que dice 0, y después dice el sodio, 180 miligramos. 180 miligramos de sodio, o sea que está muy alto. Sí. Yo debería tratar de consumir alimentos que tengan menos del 6% de sodio. Del 6% y ahí dice que es el 8%. O sea que es muy alto. Muy bien. Y después habla de los carbohidratos. Sí. Y dice que está en 22 gramos y dice que es un 8%. Eso... Ese está bien, no está tan alto, no está tan alto el porcentaje de carbohidratos que tiene la porción, porque normalmente debe ser entre 6 y 8% de carbohidratos. Después sigue la fibra, que dice que tiene 2 gramos, y también nos da el azúcar, que dice 2 gramos. Uh-huh. Está bien, o sea, en cuanto a carbohidratos está bien, pero en cuanto a sodio está muy alto. Pero, Marcela, una pregunta, tú dices, está bien. Ajá. ¿Yo cómo sé que está bien y cuándo sé que está mal? Porque los carbohidratos deben estar más o menos entre el 6 y el 8% el producto que me estoy comiendo. Hablemos un poquito de esas cantidades que normalmente, entonces, de proteína, ¿cuánto es lo indicado? ¿De grasa, cuánto? ¿De sodio, por ejemplo, que nos decías que está muy alto? ¿Cuál es como el nivel que normalmente deberíamos de tener en cuenta? Ok. De sodio, como les dije, ahora debe tener menos del 6% del total. De carbohidratos debe estar más o menos entre el 6 y el 8% y de proteína por encima del 8% de proteína. Okay. Entre el 8 y el 10% más o menos, que sea el porcentaje total de la porción. Muy bien, el azúcar, tan importante ahí en la porción que nos están dando y tener en cuenta es eso, o sea, no es que el paquete completo, digamos, de lo que estemos consumiendo tiene todo ese valor, sino el servicio, o sea, si usted tiene las galletas, ahí puede decir que dos galletas del paquete de cuatro sea la información de esa tabla nutricional, ¿cierto? O sea, no, la tabla nutricional es de todo el, o sea... ¿Del paquete completo? Del paquete completo. Ok. No, la tabla nutricional es de una porción. Ok, ok. Si yo tengo, por ejemplo, galletas que traen cuatro, para yo desayunar, trae cuatro galletas. Entonces, la tabla nutricional me está dando la por la...
porción, la información de una galleta. Pero por lo general nos comemos las cuatro galletas. Por eso lo tenemos que multiplicar. Tengo que multiplicar lo que dice en la tabla por cuatro. Muy bien, ahí estamos viendo el de las galletas, ajá, ¿cierto? Entonces ahí dice, tamaño de la porción, cuatro galletas, y dice que son 40 gramos, ajá, ¿cierto? Sí. Porciones por envase, seis. O sea, pues, me está diciendo que el paquete completo son seis. Seis galletas, o sea, que la información que me está dando la tabla la tengo que multiplicar por seis. Si yo me como las seis galletas que trae el paquete, tengo que multiplicar. O sea, tengo que multiplicar los 8 gramos de grasa que me trae ese producto por 6. Muy bien, y ahí estamos diciendo que son 8 gramos de grasa. Ojo, ahí me está diciendo 8 gramos de grasa, un 12%, pero me está diciendo que ese 12% tiene el 23% de grasa saturada. O sea que me está diciendo que no es para nada saludable. ¿Por qué? Porque tiene un alto porcentaje de grasas saturadas. Yo tengo ahí una duda, ajá, y yo sé que todos los televidentes también, porque no diferenciamos entre ese tipo de grasas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este paquete llevara de grasa trans, no sé, 2%, 4%? Ese sí es totalmente fatal. O sea, cuando el producto, lo que tenemos que mirar es que el mayor porcentaje de grasa sea de grasas insaturadas o poliinsaturadas, que son las grasas saludables, uh-huh, que me ayudan al disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Las grasas saturadas son todas las grasas de origen animal o las grasas trans, que son las grasas que son grasas provenientes de aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados, que son los que me disparan los niveles de colesterol y son cancerígenos. Entonces, hay muchos alimentos que te dicen grasas trans, por ejemplo, se me está diciendo grasas trans, 0 gramos. Pero también tengo que ir a la lista de ingredientes que tiene el paquete y mirar. En la lista de ingredientes ahí me puede decir grasas trans 0 gramos, pero lo más seguro, por lo que estoy viendo en el porcentaje de grasas, es que cuando voy a la lista de ingredientes me va a salir aceite parcialmente hidrogenado o aceite hidrogenado. Entonces, ese producto tiene grasas trans. Entonces, la idea ahí sería que fuera cero. No, ahí es cero, mira, grasas trans pero cero. Pero no, y en el de saturadas. Así. Que también... Cero o muy poquito el porcentaje. Listo, ok. Muy poquito el porcentaje puede ser ¿cuánto? Puede ser un gramo. ¿Un gramo? Sí. Ok, ahí tenemos 4.5. Después bajamos, es que mira, y tiene, tenemos 23%. Los carbohidratos 25 gramos. Ah, bueno, el sodio, 150 gramos, miligramos. Pero y tiene 6%. 6%. Sí, ese está bien. Ese está bien. Y si bajamos y tenemos los carbohidratos que son 25 gramos. También. También. Bien. Pero vea el azúcar, tiene un gramo de fibra y 14 gramos de azúcar por la porción de las 6. Ajá, exactamente. Y ahí es cuando esa también tenemos que bajarlo. ¿A cuántos gramos sería el azúcar? Pero tendríamos que ver qué azúcares son, o sea, entonces ya tengo que ir a la lista de ingredientes. Ahí voy, Marcela, y qué pena que te interrumpa porque yo creo que es muy importante y es mucha información, Manu, pero cuando ya ella menciona la lista de ingredientes es como la sumatoria de todo y yo he escuchado que entre menos se vean ahí, menos se nombren, pues es un poquito más saludable, que en cambio cuando la lista es bien larga o sea, lo que tengo que mirar es en la lista de ingredientes es, porque ahí me puede decir 0% de azúcar, uh-huh, o sin azúcar, pero cuando voy a la lista de ingredientes me dice que tiene otros tipos de azúcar, entonces sí tiene azúcar. Muy bien, vamos con esa última imagen, a ver qué también vamos a seguir aprendiendo en este gráfico, y nos dice que tiene calorías 170 y tenemos una porción de un paquete de 32 gramos, y esa es una porción de papitas, ¿cierto? Y dice porciones por envase, una. O sea, que toda la información es de todo el paquete. De todo el paquete. De todo el paquete, sí. Listo, o sea, que lo perfecto. Que me estoy comiendo es lo que decía, pues si me como todo el paquete, eso es lo que me estoy comiendo. Ok, entonces dice grasa total, 10 gramos. Pero mira, tiene grasa saturada, 4.5 gramos. Poliinsaturada, 1 gramo. Monoinsaturada, 4.5. Y grasas trans, 0. O sea, tiene... Bueno, aquí las saturadas y las insaturadas están como muy paralelas, pero debería tener más cantidad de insaturadas que de saturadas para que sea saludable. Más cantidad de insaturadas. Los ácidos grasos insaturados son el omega 3, omega 6, omega 9. Esos son los insaturados y poliinsaturados. Muy bien, y ahí tenemos el sodio que es de 180 miligramos, o sea que tenemos, además, un porcentaje vemos que de... ¿El porcentaje es de cuánto hay? De 8. 180 miligramos, de 8%. De 8%.
está un poquito alto. Entonces, claro, mira lo que vemos. En algunos es muy bajo sodio, en otros muy alto de azúcar. Entonces tenemos que encontrar eso. El balance. Exacto, el balance. Entonces, vamos a concluir. Y es, grasa, ¿cuánto porcentaje debemos de tener más o menos? Grasa, un 6-8% más o menos. 6-8%, carbohidratos. Carbohidratos entre más o menos igual, porque esos son lo que me da la energía. La grasa y los carbohidratos son los que a mí me dan la energía para poder desempeñar las labores del día. Entre 6 y 8 también. Más 6, o menos. Sí. ¿El sodio? Sodio, menos de 6%. ¿Y azúcar? El azúcar está entre los carbohidratos. Ah. Pero o sea, digamos ese azúcar que sale de abajo. Ah, bueno, el azúcar más o menos un 6%. 6%. Sí, de azúcar. Listo. Eso es lo que debemos de ver ahí en la etiqueta y sí, decir, bueno, este producto, pues si es de paquete, también tenemos que ver que los estos no son con tantos nutrientes, pero están en el mercado y cómo ver qué puede ser lo más saludable que podemos comer en eso. Entonces, repito, de grasa, el porcentaje que ustedes van a encontrar en la columna tiene que ser entre 6 y 8%, carbohidratos entre 6 y 8%, sodio menos del 6% y el azúcar 6%. ¿Claro está ahí? Clarísimo. Muy bien. Perfecto. Marcela, redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte para tener más información de bueno, esto? Bueno, en Instagram me pueden encontrar como MMM1203. Y en Facebook como Marcela Merino Martínez. Ay, Marcela, gracias. Yo quedo muy antojada de seguir leyendo este tema porque quedo confundida con sí, muchas cosas. Sí, sí, pero ya sabes más o menos la guía. Sí, sí, ya tengo esta guía, pero es que son muchas cosas que uno se encuentra en el supermercado y uno dice, bueno, por aquí, por donde me voy, si me salen cosas nuevas, ¿qué hago? No, ¿y sabes qué pasa? Yo siento que a los niños también le empiezan a dar estos juguitos. Ajá. Y uno ve que dice 15, fatales, 18, 24 de azúcar. Fatales. Ah, no, yo me quiero... No. Y eso que esos no tienes juguitos, hijos. O sea, los juguitos, los que vienen en cajita, que las mamás solemos darle a los niños preferiblemente que una gaseosa, nada que ver. Terrible. O sea, esos juguitos no tienen nada alimenticio, de saludables, nada que ver. Muy bien, Marcela, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Nuevamente tienes que estar acá de invitada, pues, porque cuando el quieran tema es muy extenso, así que muchas gracias. Vamos muchas a hacer... gracias a ustedes. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en mi parque, tu casa, y seguimos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos en Mi Parque, Tu Casa, con excelentes recomendaciones para iniciar esta semana. Y hoy nos está acompañando Patricia. Patricia, bienvenida, buenos días. Hola, Luisa, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy caluroso a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Bueno, todos están ahí conectaditos viendo esta maravillosa crema. Cuéntanos de qué se trata esta crema despigmentante. Claro que sí, Luisa. Mira, vinimos otra vez de nuevo con la crema porque la verdad es que ha sido muy buena, ha tenido muy buena participación, pero queremos como reforzar esa participación en Mi Parque, Tu Casa. Sí, señorita, como tú lo decías, traemos la crema despigmentadora o desmanchadora que ha sido muy útil para diferentes síntomas que hemos tenido a través de los tiempos, Luisa. Hablemos un poquito de eso, porque normalmente uno, bueno, ya va perdiendo como esa piel de bebé y empiezan ciertas manchitas a aparecer, a oscurecerse ciertas zonas del cuerpo. Entonces, ¿para quién es esta crema? Claro que sí, Luisa. Mira, televidentes, es muy normal que tanto hombres como mujeres, porque pues a todos nos puede suceder, que existan diferentes síntomas relacionados con la despigmentación, que son esas zonas oscuras, como lo decías tú, que cada vez son mucho más frecuentes. ¿Pero esto de qué se debe? Son múltiples factores y la verdad es que uno de ellos, los más importantes, es el sol. Ajá. También muy malos hábitos, como una alimentación muy desordenada, tener un metabolismo muy desequilibrado. Recuerda también el usar ropa muy ajustada, las licras tienden a superar esos talloncitos, que esos talloncitos más adelante se van convirtiendo en unas manchas que obviamente que no queremos que se nos noten. La línea del bikini para nosotras las mujeres, o sea, tanto hombres para mujeres, pero pues en las mujeres se nota mucho más, que van creando una fricción. ¿Sí? Y todas esas fricciones que van apareciendo a través del tiempo es que van oscureciendo la piel. También debido al tabaquismo, al consumo de altos medicamentos,
problemas de obesidad, de tiroides, por herencia también. Muchas veces las enfermedades no solamente es por los factores externos, sino también por la misma herencia. Son múltiples factores, pero vamos a hacer una recomendación especial y son en esas zonas que se notan cada vez más. Como por ejemplo la zona del cuello, que es muy frecuente. Las axilas, que yo creo que es una de las zonas donde más humedad tenemos. El mal uso de los desodorantes. Mejor dicho, son infinidades de causas. Los hombros, los codos. Los codos, las rodillas. O sea, todo lo que son articulaciones que se ven supremamente negros y oscuros. También a nosotras las mujeres, la línea del busto, que como son zonas que de pronto están como más sometidas, como que no están tan expuestas al sol, también tienden a oscurecerse. Salud, son múltiples factores. Bueno, pero entonces tú nos traes esta maravillosa crema y yo quiero que nos expliques bien cómo funciona, cuáles son esos ingredientes que trae que también nos ayudan con otro tipo de situaciones en nuestra piel. Claro que sí. Dominos Natura nos trae esta crema despigmentadora o desmanchadora que contiene extractos a base de frutas, es decir, contiene colágeno. Recordemos que hemos hablado mucho del colágeno, claro que el colágeno nos hidrata a profundidad nuestra piel. Este producto tiene extracto de leche. ¿Para qué nos sirve extracto de leche? Porque nutre y suaviza. Perfecto. Y contiene la protección UV. Voy a hacer una aclaración muy importante. No es que esto sea nuestro, ¿cómo se dice?, protector solar, sino que uno de los ingredientes es que contiene control para evitar posibles manchas a futuro. Otro de los beneficios que tiene esta crema despigmentante es que sirve para eliminar el mal olor de las axilas. Ah, maravilloso. O sea que muchos de nuestros televidentes la hemos recomendado porque sirve hasta de desodorante. Otra cosa súper importante, puede reducir las pequitas en el rostro o las manchas que se acumulan como en las manos. Pati, mejor dicho, son muchos beneficios los que nos traes hoy con este producto y yo sí quiero que nos cuentes entonces de precios. Bueno, tenemos una promoción súper. Además es para que todos tengamos la oportunidad de empezar este tratamiento a partir de este momento, porque recuerden que los tratamientos, los beneficios a partir de los 21 días. Pero vamos a llevarnos una sola crema por $79,900. Hoy estamos entregando una por el precio de tres. Bueno, imagínate. Ahí está. Por el precio de una nos llevamos tres. Es la promoción que tenemos para todos. ¿Dónde los pueden llamar y números de contacto? Teléfonos, marcando ya mismo a las líneas de 322-7172, sí. WhatsApp 300-448-8689, marcando ya mismo las 30 primeras llamadas, domicilio totalmente gratuito, hasta la puerta de su casa. Recordemos, es un tratamiento que ayuda a eliminar muchas manchas de nuestra piel. Patricia, rápidamente, red social. @dominus.colombia, tanto en Facebook como en Dominus. Recordemos la promoción, $79,900, una por el precio de tres, 322-7172, 300-448-8689, 30 primeras llamadas, marcando ya mismo. Bueno, ya, marquen ya porque no se pueden perder esta promoción y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Gracias, Pati. Gracias a ustedes. Avanzamos en esta mañana tan fría y tan deliciosa aquí en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden la línea telefónica 268-6033. ¿Usted sabe cómo pensar mejor? ¿Se ha puesto usted a ser consciente de eso, de la calidad de sus pensamientos? Pues bien, hoy tendremos una invitada que será la persona indicada que nos diga cómo hacer esto y cómo tener como esa práctica para empezar a desarrollar esos pensamientos y que sean, no sé si positivos o de mejor calidad, pero tenemos para eso a Luisa Fernanda Smith, magíster en neuropsicología y coach del desarrollo humano y organizacional. Luisa, pues bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en este lunes tan, tan delicioso? Bueno, muy contenta con la invitación, agradeciendo un montón y obviamente qué bonito día un lunes, que la gente de pronto le tiene mucha pereza, pero eso depende más de la pasión y la perspectiva que yo tenga el lunes, ¿cierto? Entonces, qué interesante. Luisa, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho porque yo digo que somos lo que pensamos y que inclusive muchas veces cómo pensamos y cómo actuamos pues define mucha parte del camino que vamos a tomar en nuestra vida. Qué bueno
definir un poquito de eso de pensar bien y pensar mal. ¿O cómo lo ves tú, que tienes hoy todo el conocimiento para compartir con todos nuestros televidentes? Bueno, hay algo bien interesante y es aprender a pensar. Sí. ¿Qué es aprender a pensar? Nosotros hemos construido nuestro nivel de pensamiento, nuestras formas de pensar alrededor de lo que hemos vivido, de nuestra familia, de nuestro entorno social, pero nunca nos hemos planteado, bueno, ¿cómo pienso yo? ¿Me sirve como pienso para mi vida o no me sirve en absoluto? ¿Me ayuda o me dificulta las cosas? Uh-huh. Es simplemente un modelo de percepción, ¿cómo podría yo pensar mejor dentro de mi propia verdad, pues sin irnos a ningún, digamos, formato preestablecido, sino cómo yo me creo mi propia verdad, mi nivel de pensamiento me ayuda a vivir de pronto sin menos sufrimiento? Para eso hay técnicas, o sea, si bien lo dijiste, pues claro, soy lo que pienso de la educación que me dio mi familia, del entorno de mis amigos, de esa familia que yo escogí, de lo que es mi pareja, lo que es mi trabajo, y empiezo de alguna forma y también me vuelvo un poco vulnerable en el tema de acepto lo que me dices porque pues de pronto es mi filosofía y entonces permito que entres también en mi cabeza, pero ¿cómo puedo empezar a tener esas técnicas para que el pensamiento sea mejor y empiece a tener esos beneficios y deje de sufrir o quizás hasta deje de enfermarme? Bueno, hay algo bien interesante que pasa y es, llegamos a estados de angustia y cuando llegamos a los estados de angustia eventualmente decimos, necesito pensar de una manera distinta, esta realidad no me está funcionando. Ahí es normalmente cuando buscamos un coach, un terapeuta, terapias alternativas, buscamos algo de qué agarrarnos porque nos damos cuenta, en este momento yo con mi vida no puedo, porque ya de pronto he llegado a un punto límite. ¿Qué pasa cuando yo digo, wow, este nivel de pensamiento que yo estoy teniendo seguramente me podría ayudar a cambiarlo? Las técnicas son muy fáciles, es muy simple. Lo que pasa es que a veces pensamos que como hablamos de pensamiento o hablamos de unas cosas de pronto más enredadas, decimos, no, eso debe ser un proceso larguísimo, hay que aprender muchas cosas o algo parecido a lo que pasa con la matemática. Y no, antes precisamente en esa simpleza y en esa, digamos, esos movimientos gratuitos es donde realmente hay herramientas poderosas que te sacan de esos estados. Son herramientas muy simples. Por ejemplo, si queremos empezar, por ejemplo, con una herramienta sería traerse al aquí a la hora. Yo sé que está en el boom. Y sí, eso viene desde hace muchísimo tiempo, no solamente en este momento por la moda, sino bueno, ¿qué me estoy imaginando yo? ¿Qué me hubiera gustado que pasara en el pasado? ¿Qué me estoy imaginando que va a pasar en el futuro? Y en este momento, ¿cómo hago un contacto yo con mi realidad? Y esto se ve muy bien ejemplificado, por ejemplo, cuando las mamás están mirando el futuro de su hija, no la voy a dejar salir hoy porque de pronto le pasa algo y porque de pronto mañana, no, nos fuimos hace rato a la imaginación, nos fuimos hacia el futuro, generamos un montón de estados de ansiedad. O no, es que yo me acuerdo que cuando la hija de Peranita salió, no sé qué, me fui al pasado a mirar herramientas y experiencias de otras personas para poder justificar lo que no estoy viendo acá. Cuando yo hago un contacto con la realidad, digo, bueno, ¿qué tal si yo hablo con mi hija, le cuento cuáles son mis preocupaciones y eventualmente hacemos un consenso y un acuerdo que nos genere una empatía más duradera que me ayude a que esta persona en ese contacto con la realidad se ocupe realmente de lo que tiene que ocuparse? Eso suena simple, pero cuando yo voy a pensar como mamá, por ejemplo, siempre estamos como mirando eso de qué va a pasar, cómo no llegar allá, como tú dices, estamos desconectados del aquí y del ahora. Digamos que, ¿cuáles son esos errores? Ya mencionaste ese, que nos desconectamos del aquí y del ahora. ¿Otros errores que cometemos a la hora de pensar en positivo, de querer hacer las cosas en positivo? Es muy bonito porque precisamente como tenemos una experiencia y la experiencia es la que supuestamente nos enseña un montón de cosas y es real, lo que pasa es que la brecha generacional entre yo y mi hijo son dos niveles de pensamiento muy distintos. Él seguramente está esperando o ella seguramente está esperando que yo sea mucho más jovial, más divertida, esté conectada más con otra onda y yo de pronto estoy queriendo que ella de cierta manera madure para poder estar muy ligada a todo este proceso. Entonces, hay algo bien interesante que pasa. ¿Cómo puedo hacer yo un camino, un puente generacional entre las cosas que esta persona, que es mi hijo, mi hija, quiere, entre las cosas que yo también desde mi nivel de adultez quiero y cómo puedo conectar? ¿Cómo logro que se conecte todo eso y cómo logro también crear una realidad que me funcione?
Cuando llega el pensamiento negativo o cuando llega ese pensamiento que es el del saboteo, que es el que realmente le damos como más importancia porque lo maquinamos más, ¿qué hago en ese momento? ¿Qué puedo hacer? Suena muy simple y es simplemente stop, otro contacto, me traigo a la realidad, listo, ¿qué está pasando en este instante? No está pasando ni eso que estoy pensando, no está pasando eso que ya sucedió, ¿qué está pasando en este instante? En este instante estoy preocupada por esto, listo, ¿qué tal si respiro un momentico, le bajo un poquito a la emoción? Me doy cuenta que probablemente en ese encauzamiento de la emoción digo, wow, me estaba adelantando, me estaba atrasando, pero aquí ahora estoy simplemente preocupada por eso y por lo otro, listo, ¿qué puedo hacer yo? No en el por qué, que es otra herramienta que les traía, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no sé qué? Sino, ¿para qué está pasando esto? Cambio ese por qué para un para qué, bueno, ¿qué me está enseñando a mí esta situación? ¿Para qué está esta situación en mi vida? ¿Para qué estoy viviendo esto? Yo lo veo así y lo estaba anotando antes de que se me olvidara haciendo el análisis. Es como decisiones basadas en el porqué de las cosas, no en el miedo, en el para qué, perdón, en el para qué. Tratar de sentarnos un momentico y decir, bueno, no me voy a quedar solo en lo negativo y en los miedos y en las emociones fuertes, sino que, bueno, ¿cómo voy a enfrentar esta situación de la mejor manera? Y de alguna manera esa intención que tú dices... Aquí, ahora, esperemos, respiremos, calmemos la emoción y miremos a ver de la mejor manera cómo enfrentamos este momento. Claro que sí, y también pasa un montón de cosas. A veces no nos damos cuenta de con qué asociamos nuestros pensamientos. Yo hago unas asociaciones muy catastróficas con cosas que probablemente son muy simples y que no tienen que ver con nada de lo que está pasando en este instante, sino que probablemente tiene una asociación a una historia que me contaron, tiene una asociación a un refuerzo de algo que viví, tiene una asociación al pasado también. Cómo asocio las cosas que vivo y cómo las sigo representando. El hecho de que algo haya pasado en el pasado no quiere decir que va a seguir sucediendo, así no funciona, digamos, este universo. Luisa Fernanda, si pudiéramos hacer una conclusión, un resumen de estas técnicas y esto, ¿qué le podríamos decir a los televidentes? Primero, observar muy bien sus pensamientos para mirar a cómo me reenseño a pensar. Y cómo me doy cuenta que en ese nivel de pensamiento yo puedo hacer muchísimas cosas por mí, solamente con crear esa realidad, que es crear desde esos pensamientos cómo la observo. Entonces, observar muchísimo lo que pienso, cuáles son las asociaciones que hago. Segundo, contactar con el aquí y el ahora, contactar con la realidad, contactar con lo que realmente está pasando, poder ver más allá de la emoción qué es lo que realmente está pasando en la situación. Y por último, sí sería muy interesante, no el por qué me pasa esto a mí, no sé qué, todo ese movimiento de la queja, sino el para qué está pasando esto, qué me falta aprender para eventualmente no repetirme en acciones. Luisa, gracias por compartirnos esto rápidamente, tus redes sociales, porque yo sé que muchas personas se quieren conectar contigo. Bueno, yo soy coach organizacional y individual también, y bueno, hago esos procesos de percepción de la realidad, que es una cosa que me apasiona. Y bueno, mis redes sociales es Smith Luisa o Luisa Fernanda Smith, también me encuentran en Facebook, y Luisa Smith también se puede buscar en Instagram, y de esa manera también me encuentran. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A pensar mejor con estas técnicas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más contenido aquí en Mi Parque, Tu Casa. Ya tenemos tres invitados muy especiales, que ellos son Sara, Niebla y Argos. Y les vamos a hablar de quiénes se tratan, porque este programa no solamente estamos hablando del bienestar de los humanos, sino también del bienestar de las mascotas, Manu. Además, porque eso se ve representado en toda la familia y el bienestar de los humanos. Bienvenida, Sara Fernández, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Ella es magíster en historia, pero más allá de ser magíster en historia, es una mujer enamorada, apasionada, y por eso pues ya las dos tenemos feeling, por rescatar y por darle esa segunda oportunidad a estos caninos felinos, y donde decimos, venga, es que no es simplemente adoptar el cachorro que está muy lindo y que tiene el aspecto físico más lindo, sino cómo le puedo dar esa segunda vida
y darle ese bienestar a ese perrito que quizás pasó por alguna, por algún trauma, alguna tragedia, y que sea él quien le cambie a uno la vida. Y hablábamos ahorita un poquito de la resiliencia. Ahí teníamos a Niebla, que es la que está ahí acostadita, y Argos, el cafecito. Y cuéntanos un poquito de la importancia y la historia de esos dos, y cómo también ha transformado el entorno de tu familia y el tuyo. Sí, son historias pues absolutamente conmovedoras ambas. Niebla, yo la rescaté hace 10 años ya. A los 5 días de haberla rescatado le dio moquillo y el pronóstico era que no sobrevivía al fin de semana. Y aquí está 10 años después con sus achaques, su mueca, con la mandíbula descuadrada y demás, pero es absolutamente fuerte. Y Argos es rescatado, fue rescatado por manejo humanitario de la fauna callejera en Zaragoza. Lo habían atropellado, Niebla también la atropellaron, a Argos lo atropellaron 2 veces, tenía 3 fracturas, la pata dislocada, no caminaba, lo quemaron, aquí se le ven las cicatrices, no sabemos si con agua o con aceite. Pero es un perro absolutamente feliz y llegan y le cambian a uno completamente de la forma de vivir. Uno dice pues que rescatar a un perro no cambia el mundo, pero cambia el mundo de ellos y cambia el mundo de uno también. Así es, Sara, nos encanta que vengas con estos testimonios tan bonitos a Mi Parque Tu Casa, que todos los televidentes se conecten con estas historias de vida de estos pequeñitos. Cuéntanos cómo inicias tú, digamos que dándole otra oportunidad a estos animalitos, no solamente a los perros, sino también a felinos. ¿Cómo es ese proceso? Por ejemplo, si una persona quiere ayudar y quiere empezar también contigo a entrar en este medio como de darle protección a estos animalitos, de pronto no se pueden quedar con ellos mucho tiempo, pero si quieren ayudarlos por un tiempo mientras se van recuperando, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, hay varias cosas. En Medellín hay muchas fundaciones. Está una de las que son más cercanas, pues porque 2 de mis perros son rescatados con ellos, el manejo humanitario de la fauna callejera, pero hay muchas. Uh-huh. Está la Fundación Raya, la Fundación Orca, y demás. Hay muchas, la Fundación Instintos, Danino. Uno puede ayudar, digamos que la forma, si uno no puede quedar con el perro, puede ayudar ayudando con dinero o siendo hogar de paso. Exactamente, nosotros hemos sido hogar de paso en varias ocasiones. Es muy duro estar con un perro 3-4 meses y después tener que entregarlo, pero es muy bonito saber que posiblemente ese perro no hubiera tenido ninguna opción de vida o de cariño. Entonces esa es, digamos, la alternativa más bonita, más interesante, ser hogar de paso. Y si no pueden ser hogar de paso, todas estas fundaciones están necesitadas de apoyo económico para todos sus procesos de adopción. Bueno, ahí está Manu enamorada de Niebla. No, es que a mí, yo les digo pues que estoy con el ojo aguado porque me impacta mucho entender. Ay, no sé, cómo el humano puede hacerle daño a un animal y cómo decir es que quemaron a Argos, es que o cuando simplemente llega un animalito y cuando está a punto de tener una situación y simplemente el humano lo que hace es decir no lo quiero conmigo y ya, y no ayudarlo. Entonces, no sé, eso a mí me conmueve bastante, y entender que hay tantas fundaciones que sin ánimo de absolutamente un peso, le están metiendo la ficha para que ellos puedan ser felices. Y como hoy podemos decir, denle una oportunidad a esa mascota que puede tener 3 patas, o esa mascota que no tiene un ojito, y ustedes no saben cómo cambia la vida. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo hace también el proceso de resiliencia y cómo ellos le ayudan a uno a entenderlo. Sí, ellos llegan a cambiarle a uno la vida. Yo insisto mucho, yo pongo el ejemplo con Argos. Argos ha sufrido mucho, Argos no caminaba. Incluso yo por ahí tengo en mi Instagram el video de cómo estaba cuando lo rescataron de Zaragoza, y era una situación absolutamente triste y dolorosa, y ya es el perro más feliz de todos, y él corre y brinca, juega. Entonces es eso, es lo que dices tú, es una resiliencia de, a pesar de todo lo que ha sufrido, sigue siendo un perro feliz, y yo creo que le enseña mucho a uno, de también que hay veces nos ponemos, nos da más duro de la cuenta ciertas situaciones, verlos a ellos le da uno ánimo de levantarse todos los días. Sara, si hay alguien que está interesado en ofrecer esos, digamos que ese espacio, ya sea por un tiempo o para quedarse con ellos, digamos que como son perritos que vienen con algunas condiciones que tal vez uno le da miedo decir, bueno,
yo me meto, pero ¿quién me va a ayudar? ¿Voy a tener apoyo? ¿Me van a guiar? ¿Me van a acompañar por unos meses mientras el perrito también se adapta a estar con una nueva familia? ¿Cómo es ese proceso también? Sí, eso es el proceso de la llegada de un perro a una casa, es una cosa que hay que tenerla con cuidado, sobre todo si no tiene, yo por ejemplo tengo 5 perros, entonces la adaptación y la llegada de un nuevo miembro hay que saber manejar esa situación. Pero por ejemplo, el asunto de los perros enfermos, de los perros con alguna discapacidad, yo digo una cosa, es que es muy complicado y demás, pero ellos con amor salen adelante. Obviamente necesitan, no es solo con amor, necesitan que uno los lleve al veterinario, que los alimente bien, que los vacune, que los desparasite. Digamos que ahí están en buena medida los compromisos que uno adquiere al tener una mascota, pero con amor ellos salen adelante de una forma impresionante. Y yo digo que Niebla es el ejemplo de eso. Qué belleza. Muy bien, también tenemos que decirles pues que la Alcaldía de Medellín tiene el programa de bienestar animal, donde también en La Perla están esperando que muchos sean adoptados. Sí. En este momento yo les dije, yo adopté uno de 18 años y de 3 patas, que fue Don Toto, ya falleció, pero le dimos 2 años de calidad de vida impresionante, no me arrepiento, lo volvería a hacer. Entonces es la oportunidad que le podemos dar a ellos. Si usted se quiere comunicar, lo puede hacer en el 342-0275 o en la línea del celular 311-798-7303. Llamen, investiguen, miren, en la página también lo pueden hacer y allí van a encontrar tantas oportunidades para que usted sea feliz y pueda darle la oportunidad de que estas mascotas sean felices. ¿Dónde pueden seguirlos a ellos? ¿Dónde pueden encontrar y de alguna forma que alguien diga, ve, quiero conocer más de tu historia porque me gustaría también hacerlo? Sí, la historia de ellos está completa en el Instagram de ellos es manada.canina y ahí está la historia completa de los 5. Sara, un mensaje final para los televidentes que están hasta ahora conectados y de pronto decirles, es otro miembro de la familia, no es una mascota y ya, sino que de verdad tratarlos con amor y respeto. Sí, un perro o un gato se convierten en un, como tú dices, se convierten en un miembro más de la familia. Eso significa que hay que dedicarles tiempo, hay que dedicarles cariño y hay que tenerles espacios adecuados y situaciones adecuadas. No es simplemente adoptar a un perro para tenerlo amarrado en un patio, sino que hay que brindarle espacios, como decía ahora, llevarlos al veterinario, vacunarlos, desparasitarlos y demás, tenerlos, ofrecerles realmente una buena calidad de vida, diferente al espacio en el que estuvieron antes, que posiblemente vienen de la calle o de un lugar donde los maltrataban, entonces que sea de mejor calidad. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de conocer la historia de Daniela y de Argos, la oportunidad de decir si podemos hacer la vida más feliz y que ellos también la hagan feliz al lado de uno. Con esto despedimos Mi Parque, Tu Casa, con este mensaje de adopción hacia los caninos, felinos, respeto por los animales. Recuerden que ustedes tienen una cita a las 9:35 de la mañana con Mi Parque, Tu Casa. Los esperamos bien puntuales todas las mañanas de lunes a viernes. Gracias, Manu, gracias, Sara, por acompañarnos. Gracias. Y nosotros nos despedimos de Mi Parque, Tu Casa. Chao, chao. Chao, chao.